¿Qué tal, mis amigos, señoras y señores? Bienvenidos a esta entrevista de Cerca El Salvador Posible, hoy jueves 4 de agosto, en plena marcha de los festejos en honor a nuestro patrono, el Divino Salvador del Mundo. Esperamos que le estén disfrutando bien, y allá en la Unión Americana ya está nuestra comitiva que encabeza Gilson Rodríguez para intercambiar lo que es el sentimiento y amor por la patria desde aquellas tierras lejanas. Patria adoptiva, como es Estados Unidos, para cientos de miles de salvadoreños. Enhorabuena. Eso es motivo de gratitud también, porque es como una segunda casa. Pues muy bien, hoy está con nosotros del Comité Ejecutivo Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña, el ingeniero Rafael Cienfuegos, quien va a acompañarnos con precisas recomendaciones tan importantes para lo que resta de esta temporada vacacional de agosto. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes. Un especial saludo a todos estos televidentes en cualquier parte del mundo. Y aquí estamos a sus órdenes para poder aportar en prevención durante estos días que quedan de esta tremenda y muy bonita vacación que hemos tenido. Por lo general, ingeniero, la gente se muere cuando vacaciona. Los fines de semana, en Semana Santa, el fin de año, en agosto. ¿Por qué considera usted que la gente se muere durante esos días? Bien, mire, morir pues es una expresión, ¿verdad?, que siempre ha existido y va a existir. Pero morir por causas que uno puede controlar es otra cosa, ¿va? En otra, dicho de otra forma, tal vez morir por descuidos, por imprudencia, no vale la pena. Podemos conversar hoy un poco de cómo podemos combatir causas y cómo podemos mejorar nuestra actitud ante nuestras comunidades, en las procesiones, en la calle, etc. Sí, definitivamente, porque la experiencia nos ha enseñado hasta la sociedad que la gente se accidenta cuando está feliz y también en situaciones extremas tiende a polarizar por el desborde de sus emociones. De ahí que la prevención, que es uno de los factores como medios de comunicación, como Cruz Roja Salvadoreña, es preocupante de saber que se pueden evitar los accidentes. Sí, la mayoría de los accidentes se pueden evitar siempre y cuando tengamos una actitud positiva y proactiva para controlar nuestras emociones, nuestras actitudes, observar el entorno y poder ejercer control sobre el entorno. Es posible. Y es esa situación la que nos llama la atención, ingeniero, que constantemente la gente se está accidentando. Y lo peor de todo es que las estadísticas las superan los accidentes de motocicleta. Lo más grave aún, que no alcanzo a entender, que los conductores de motocicleta no solo se exponen ellos, sino que a sus acompañantes, que por lo general son su señora esposa o sus hijos. Y no alcanzo a comprender que es cuando se debe de manejar con precaución a menor velocidad que cuando se va solo conduciendo una motocicleta. Sí, hay muchas formas de sufrir un accidente. En la vida, en el rol diario de nuestras actividades, hay muchas maneras de cómo podemos sufrir un accidente. Pero hablando específicamente de los de tránsito y dentro de los de tránsito en las motos, sí es posible ejercer control. En el tema de máquinas, llámese automóviles, camiones, buses, motocicletas, hay dos factores grandes, muy importantes a controlar. El primero de ellos es el estatus o la condición mecánica del vehículo. En un caso de una moto, digamos, debemos cerciorarnos que las llantas estén en buen estado, que los frenos estén en buen estado, las condiciones eléctricas también, porque ahí vemos muchos motociclistas que no cargan la luz de atrás. Sí. Entonces, especialmente en aquel momento del día cuando el sol se está ocultando y ya viene la noche, sí, es muy difícil ver a un ciclista, ver a un
motociclista. Y le sobrepasan por el lado izquierdo. Se pasa por el lado derecho, le pasan a uno a veces en los autos. Por donde se les ocurre de repente. Así es. No se alcanzan a ver por el retrovisor. Así es. O a veces van zigzagueando entre los carros. La segunda parte, aparte de la condición mecánica del vehículo, es la actitud. O sea, yo como conductor, cuando yo conduzco un vehículo, llámese un automóvil o una moto, es como que yo tenga un arma cargada en mis manos. Usted es un experto también en manejar motocicletas. Conducimos motocicletas. Sabe cómo hacerlo, ¿eh? Sí, no compite claro. con nadie, porque la mayoría de motociclistas van como almas que lleva el diablo. Sí, no, gravísimo error. Cuando uno comprende la razón, la causa de un accidente por fallas mecánicas, Dios mío, ¿qué he estado haciendo yo en mi vida? Tengo que tener buenas condiciones mi vehículo. Mire, solo con las llantas, si la calle está húmeda, un frenazo me va a desbalancear y puedo caerme. Y en la caída puede pasar otro vehículo y me pasa arrastrando. Así que no solamente me pongo en peligro yo como usuario, sino que también pongo en peligro a la gente que está a mi alrededor. Y hay otro elemento, el uso del casco. La gente por lo general usa cascos que no están reglamentados. Cascos de una simple baquelita, como decimos, y no el casco acerado. ¿Cuál es el que legalmente deben usar? Tanto el que conduce como sus acompañantes. Sí, le llamamos un casco bajo norma. Hay normativas europeas, hay normativas asiáticas, hay normativas norteamericanas que rigen la construcción de un casco. No solo la construcción, sino que también el material. Por ejemplo, los cascos bajo norma normalmente traen, su construcción trae una protección para las vértebras cervicales, en caso que yo me caiga. Son milímetros o casi centímetros de amplitud del centro del casco hacia abajo. Entonces, todos esos aspectos a uno no se los explican en una venta o alguien que le esté ofreciendo un casco a uno, ¿por qué lo compro? Pero es que todos los cascos son estándares. Hay unos muy comerciales. Incluso hemos visto en motociclistas hasta cascos que usan solo los ciclistas como adorno, que no lo protegen. No, una caída de una moto o aún de una bicicleta puede afectar no solamente que yo me rompa o me fractura el cráneo, sino que también me puede afectar las vértebras. Y allí una lesión en una vértebra, yo puedo quedar vegetal hasta de por vida, ¿no? Entonces es peligrosa una caída, porque no solamente es caerse, recordemos que el vehículo va con velocidad y eso incrementa las lesiones, la gravedad de las lesiones en una caída. En ese sentido, pues, aparte de la actitud, el buen estado del vehículo o la moto, también el equipo de seguridad que yo uso, principalmente el casco. El equipo de seguridad en una moto está el casco, la protección de los codos, la protección de las rodillas, la protección de los tobillos, la protección de los nudillos de las manos. Entonces, para todo eso hay equipos de protección. Los hay baratos y los hay un poco más caros, ¿no? Lo importante es comprar algo bajo norma, que pueda funcionar en un caso preciso. Aunque no lo vemos muy común, el uso de equipos, coderas, rodilleras, no se le ve a los motociclistas, sino que manejan a la brava, como decimos, a veces motocicletas chillonas. Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en nuestro medio a veces le huimos al calor, ¿verdad? Pero las chumpas, aparte que traen el protector de los codos, también traen un protector para la espalda. Es un protector con la curvatura de la espalda que protege mi columna vertebral si yo me caigo, ¿no? Pero, digamos, mire, todo el equipo de seguridad, todo el equipo de protección en cualquier actividad es incómodo, todo. No hay un equipo de protección personal que sea cómodo. Los hay ergonómicos, que es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre un equipo de seguridad le va a ocasionar una molestia a uno, pero a los días se acostumbra.
y al final hasta falta le hace a uno. No sé si se acuerda usted con el uso de los cinturones de seguridad, ¿no? Sí, antes, ¿cómo falta? Costaba. Hoy ya automáticamente nos conectamos con el cinturón. Sí. Y a veces hasta nos sentimos raros cuando no nos lo conectamos. Y es porque ya nos acostumbramos a ellos y ya vimos la ventaja de andar bien protegidos. Hoy está con nosotros este jueves 4 de agosto, en plenas festividades en honor al Divino Salvador del Mundo. Saludamos y abrazamos a todos los salvadoreños aquí, en cualquier parte del mundo, en la diáspora, en la Unión Americana, porque lo que están haciendo es por amor a El Salvador. Enhorabuena, estamos cumpliendo con estas fechas con una promesa al Divino Salvador del Mundo. Es que debemos de ayudarnos. El salvadoreño es solidario con sus hermanos. Vamos a la solidaridad con nuestros anunciantes y cuando regresemos, más de esta conversación con recomendaciones del miembro directivo del Consejo Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña, el ingeniero Rafael Cienfuegos. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más. Que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador. Radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. Feliz día del salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de Recordamos que ITV El Salvador está ya en la Nación Americana con esta gira 2022, viviendo junto a los hermanos salvadoreños de la diáspora el sentimiento de la salvadoreñidad en honor a nuestro santo patrón, el Divino Salvador del Mundo. Éxitos, Gilson Rodríguez, muy bien como embajador de ITV El Salvador, ahora internacional, compartiendo con nuestros hermanos de la diáspora. Hoy está con nosotros el ingeniero Rafael Cienfuegos del Consejo Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña. Estábamos abordando, ingeniero, sobre la accidentabilidad que encabezan las motocicletas. Pero hablemos de manera general con el uso de los vehículos. Antes de utilizarlo, ¿qué recomendaciones podría darle la Cruz Roja Salvadoreña a través de su persona? Bien, ya en este momento pues estamos, digamos, a media vacación, ¿no? Sí, señor. Pero siempre es muy importante que recordemos algunas cosillas. Por ejemplo, vamos a salir con mi esposa, con toda mi familia, salimos a pasear. Lo primero que debo garantizar es el buen estado de mi vehículo, que lleve las cuatro ruedas en buen estado.
llevar mi llanta de repuesto, las herramientas que por ley debo tener, lo que llamamos la mica, la llave de cruz, etc. No olvidemos llevar nuestro triángulo de seguridad para ponerlo atrás y que otros automovilistas vean que yo tengo problemas, ¿no? Muy importante el triángulo de seguridad. Tenemos que andar todos nuestros documentos en regla, licencia, la tarjeta del vehículo, porque si las autoridades nos paran, debemos ser corteses, paramos y le mostramos nuestros documentos, que es lo que ellos nos piden. Sí. Y si nos piden la prueba de alcotés, pues estamos obligados a hacerla. Así y enfrentar que, las consecuencias. Entonces, en primera instancia, revisemos bien nuestro vehículo, frenos en buen estado, motor en buen estado, que no ande calentando, ¿no? Porque a veces nos vamos a paseos largos y el motor no anda muy bien. Luego nos quedamos varados por allá en una curva, en una cuesta, en un lugar solo, y ya entramos en otra situación de peligros. Esos son escenarios de eventuales accidentes. ¿La sobrecarga también de los vehículos no es conveniente? Sí, los vehículos pues tienen un peso para el cual han sido diseñados. Y sobrecargarlos pues entramos en un problema ya de llantas, frenos y otro tipo de problemas con el auto, ¿no? De que no conviene sobrecargarlo. Si son para 5 personas, pues 5 personas. Transportar personas en un pick-up también es complicado, ¿no? A veces llevamos amigos, familia, está bien, pero todos sentaditos. En el entendido que en un accidente, la gente que más sufre es la que va en la cama de un pick-up, ¿verdad? Pero si vamos a correr el riesgo, pues corrámoslo bien, digamos, que la gente vaya sentada, ¿verdad? Que no vayan parados en un vehículo porque lo pueden desbalancear, ¿no? Interesante. Mm. Hay otros escenarios que se nos presentan en vacaciones, por ejemplo, con los cortocircuitos, cuando vamos al mar, también el efecto de sumergirnos al agua más allá de las rodillas, donde el mar es bastante violento, el enmontañarnos, aquellos que nos gusta caminar. Bueno, caminan y hacen fogatas. Y hablábamos extra micrófono de que debemos dejar huellas, pero no de basuras allá donde vamos a la montaña, al paso de los ríos, sino que quede mejor, más limpio que cuando pasamos. ¿Qué recomendaciones, además de eso que percibimos, usted va al fondo de las recomendaciones que se deben de tomar en cuenta? Por lo general, la gente que va a caminatas siempre, por lo general en las noches, enciende fuego. Sí, a ver, mira, aventura, y qué bonito, porque estamos con la familia, encendemos una fogata, llevamos chorizo, asamos chorizo, tortamos tortillas, otros llevan, ¿cómo se llaman aquellos? Marshmallows. Ah, sí, también. Consiguen ahí y en brasas palitos es y ponen ahí. ¿No? Lindos momentos porque se comparte con familia, se comparte con amigos, ¿verdad? Pero recordemos que en las montañas, en muchas de nuestras montañas en el país, se requiere un permiso para encender fuego. Porque con los vientos que hay ahora, aunque esté lloviendo, imagínense que vuele una chispa, vuele una llama y se genera un incendio en un bosque. Son cientos de animalitos que mueren en un incendio en un bosque. El riesgo de que muera gente también es alto, aparte que perdemos mucha flora. Si vamos a encender una fogata, debemos de tener cuidado de tener el área despejada. Y no debemos encenderla si no hay permiso. Y si no se requiere permiso, pues si está haciendo viento, mejor no la enciendo, porque pueden volar chispas y generar un incendio por otro lado. Sí. Al final, si también corremos esos riesgos, cuando apagamos la fogata, debemos quedarnos no menos de media hora para ver si realmente el fuego se apagó. Porque a veces solo tiramos una guacalada de agua y nos vamos. Pues el agua apagó lo de encima, pero lo que está abajo queda vivo, ¿no? Sí, y a veces nosotros nos vamos y el fuego comienza a crecer. Así que debemos cerciorarnos bien que el fuego ha sido apagado. Hay normativas internacionales que dicen, quédese media hora, quédese una hora después que lo apagó, para poder observar que no hayan riesgos. Y tal como usted dice, dejemos huella. Tenemos que recoger toda nuestra basura, todos nuestros desechos. Y para ello, pues llevemos bolsas donde colocar esa basura. Y esa basura llevémosla a basureros también autorizados,
por nuestras autoridades. Porque a veces las embolsamos y las dejamos ahí donde estábamos. Llegan los animalitos en busca de comida, rompen la bolsa, sacan toda la basura y queda lo mismo que cuando nosotros llegamos. Así que tenemos que responsabilizarnos de llevar nuestros desechos a sitios autorizados. Por lo general también, ingeniero, que cuando la gente sale de vacaciones se le olvida desconectar el electrodoméstico de la casa y bueno, y de repente está en el campo, en la playa, en el mar y le dicen, bueno, tiene un conato de incendio en su casa. Todo por un descuido que se puede evitar, porque los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de las extensiones, ¿qué recomendaciones le puede dar usted también? Sí, como Cruz Roja, pues podemos recomendar en el caso de los hogares y también en centros de comercio, desconectemos todos aquellos aparatos que no vamos a utilizar, apaguemos aquellas luces que no vamos a utilizar. En nuestra casa siempre es bueno dejar una luz encendida, pues para que los traviesos piensen que hay gente, ¿va? En primer lugar. Y en segundo lugar, pues también porque cuando lleguemos, por lo menos hay iluminación, ¿verdad? Pero todo lo que yo necesito, por ejemplo, hornos, microondas, equipos de sonido, ventiladores, aire acondicionado, dejémoslos apagados y desconectados. ¿Verdad? Porque muchos equipos, aunque yo los apague, especialmente los modernos, estos quedan con memorias, con LED, focos LED encendidos. Apaguemos todo y desconectemos. Y cuando lleguemos, conectamos nuevamente, ¿no? Allí usted está ayudando al ambiente, pues, porque se consume menos energía eléctrica. Se ayuda usted mismo porque se ahorra sus centavitos. Ya al final del mes, al final del año, ¿verdad? Pueden servir esos ahorros. Así que es, digamos, una manera eficiente y segura para ahorrar energía y ahorrar. Qué bueno. Vamos a un nuevo cambio, ¿le parece? Con las recomendaciones de nuestros anunciantes. Y cuando regresemos, ¿qué es lo que debemos de llevar a los paseos? Lo que no debe faltar. No les hablo de un botiquín. Dentro de lo que se lleva al campo, al turicentro y a la playa, ya nos lo va a contar y nos lo va a decir el ingeniero Cienfuegos. Ya regresamos. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador, radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos Internacional Televisión. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores.
que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Continuamos con nuestra entrevista de Cerca el Salvador Posible. En este tiempo, los animalitos silvestres que pueblan nuestra tierra, pues aprovechan al bullicio de la gente de buscar qué comer. Y la gente busca cómo cazarlos. Hay que tener en cuenta esto porque estamos tratando de salvar nuestra reserva, nuestra fauna, así como nuestra reserva forestal. Ingeniero, ¿cómo debe procederse en el campo? Porque por lo general somos muy depredadores. Sí, ahora es una palabra fuerte, ser depredador, sí. Pero realmente eso somos. Mire, destruimos la flora y destruimos la fauna en cualquier parte. Y no solamente los salvadoreños, en cualquier parte, pero en un país tan pequeño como el nuestro, ya con una población grande, no hay muchos sitios donde pasear. Entonces se saturan aquellos pocos sitios donde estamos. Y de igual manera están los animalitos con su hábitat natural. Cada vez los estamos invadiendo. Entonces ellos cuando ven humanos, ellos van y se van acercando buscando cómo alimentarse. Y a veces dónde beber agua, porque a veces tampoco tienen opciones. Y muchos de nosotros aprovechamos para agarrar un pajarito, agarrar un tacuacín, hasta las ardillas. Ah, bueno. Y nos la freímos, la guisamos, la comemos. No debemos hacer eso, no más. Lo que tenemos que hacer es fomentar que los animales se reproduzcan, sí, sí, sí. Que crezcan, que haya más animalitos en los bosques. Bueno, de hecho que se han fomentado la crianza del venado, de armadillos, de tacuacines, como se dice, zarigüeya, ¿verdad? Zarigüeya, también sí. Como se le conoce, gatos monteses que abundan bastante, hasta coyotes, ¿verdad? La vez pasada aparecía un par de tigres, ¿se acuerda? En el visor del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. ¿Será que sí hay? ¿Verdad? Sí, ahí los visores de infrarrojos, sí. Mire, sí. Todavía tenemos un poco de fauna, alguna ya la perdimos, pero no debemos cazar animales de ningún tipo, a menos que sean las gallinas para alimentarnos, pero, o las reses, pero ya la fauna silvestre ya no, ya ni pájaros, ni roedores, ni reptiles. Sí. Debemos dejarlos que se reproduzcan y que sigan su vida. De igual manera con las plantas. A veces nos gusta esta plantita, cortémosla y la llevamos para la casa. Las plantas también son seres vivos. Tienen su hábitat. Tienen su hábitat. Se mueren al llevarla. Ah, sí, hay plantas que están acostumbradas a una temperatura, a una altura de 1000 metros. Si yo me la llevo a un lugar de 300, 400 metros sobre el nivel del mar, se muere, no va a vivir. Ese es un pequeño de cientos de ejemplos que hay. No debemos cortar las plantitas para llevarlas a nuestros hogares. Mejor compramos en viveros que ya están adaptadas y esas son las que sembramos en nuestras casas, ¿no? Pero cortar del campo y llevar ahí no es una buena práctica. Consejos que compartimos aquí en ITV El Salvador a través de Cerca El Salvador Posible. Hay interrogantes que nos están haciendo por las redes sociales, algunos amigos que nos están dando like aquí y fuera de nuestras fronteras, de cuál debe ser la conducta que debemos asumir al conducir un automóvil, que por eso también vienen accidentes, nos dicen algunos. Sí, mire, en nuestro país los accidentes de moto, de automóviles, tienen un alto costo para la sociedad. Porque al final, ¿a dónde va a parar la gente lesionada? Va a parar a los hospitales. Y déjeme decirle que en los hospitales no presupuestan al año, este año voy a tener
200 accidentes de tránsito, o sea, lesionado, o sea, no. Entonces es una carga que hay para la sociedad, pues porque nosotros a través de nuestro impuesto pagamos todo esto. Sí. Y tal como hablábamos al inicio, muchos de los accidentes, por no decirlos, todos se pueden prevenir. Si yo veo las condiciones de lo que manejo, lo que está a mi alrededor y mi conducta. En los accidentes de tránsito, pues en este momento lo más fuerte es la distracción, la desconcentración al volante por ir viendo o haciendo esta acción de mandar mensajes, ir cambiando la estación de radio o quedarme viendo algo que me atrae fuera del carro. En todo eso yo pierdo milésimas de segundo contra un objeto que está enfrente de mí, milésimas de segundo. Y aunque yo tenga un carro, un auto o una moto en buen estado, pero hay distancias de seguridad que debemos respetar. Y normalmente en nuestro medio esas distancias no se respetan. Entonces, cuando yo me distraigo, mira, las probabilidades de colisionar con un poste de la energía eléctrica o con otros automóviles o atropellar a una persona son altas. Entonces, debemos conducir concentradamente nuestra vista hacia al frente, a los lados, a los espejos, tanto los laterales como el del centro y hacia adelante. Y cuando hablo de las distancias de seguridad, el ideal es el tamaño de un carro entre autos. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? Si yo dejo el tamaño de un auto, comienzan los de atrás a pitarme. O aparece otro ahí que dice que es listo y pum, se mete. Entonces, todo ese tipo de acciones debemos irlas evitando poco a poco. El país es pequeño, por muy bonitas carreteras que tengamos, pero la cantidad de autos ya sobrepasa la capacidad de las carreteras. Y si a esto le sumamos que nosotros no tenemos una conducta proactiva para cumplir con normas de seguridad, entonces se complican más las cosas. Si antes todos los vehículos tenían guarde su distancia, guarde su distancia. Pues nadie quizás no le quiere poner rótulo para que no tenga ninguno de los vehículos. Debemos de ser tolerantes, ¿verdad? Ceder el paso, respetar a los peatones, porque eso es lo que están también ocupando la sala de emergencia de los hospitales. Mucho peatón atropellado, ingeniero. Sí, mire, un punto bien importante que usted acaba de tocar. Cortesía. En algunos países manejan este concepto, démosle el derecho a los demás. En términos generales tiene sentido, no me voy a complicar. Que alguien se quiere meter, pase. Digamos, llegamos a una intersección, ¿sí? Una cruz. ¿Qué hago yo normalmente? Todos queremos pasar al mismo tiempo. Hay normas internacionales que le dicen a uno, no, déle el paso a aquel que llegó primero en la intersección. Porque si no hacemos eso, se hacen unos verdaderos nudos en las intersecciones, que algunos le llamaban antes nudos jordanos, que son aquellos que no se pueden hacer. Y la verdad, con un poco de cortesía, con un poco de paciencia, si yo le cedo el derecho a los demás, pues pásalo. A veces se pone el semáforo en verde, ¿va? Pero yo sé que no alcanzo a pasar. Entonces mejor me quedo acá esperando que vuelva a la luz mientras se despeja, como está ahí el cruce, ¿va? Pero a veces pasamos y nos quedamos hasta debajo del semáforo, obstaculizando el tráfico para los demás. Y así se van complicando las cosas. Mire, en ciudades tenemos que mejorar nuestras normas de cortesía, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser corteses y a lo mejor aplicar ese concepto puede ser útil. Démosle el paso a los demás, ¿verdad? Cedámosle el derecho a los demás. Lo más que vamos a perder son 3, 4, 5 minutos en nuestras vidas, eso no es nada, ¿verdad? Llevarse por el eco de una pitada, ¿verdad? La cortesía, mire, la cortesía también en las carreteras. Digamos una carretera de dos carriles.
ya sabemos que el carril izquierdo es para sobrepasar y para aquellos que por A o B razón necesitan ir rápido. Si yo voy a ir despacio, yo debo irme al lado derecho, porque si voy del lado izquierdo ya voy generando problemas para los de atrás. Y ahí comienza una desesperación por el tema de cortesía también, y pueden haber colisiones, y hay normalmente. A veces va uno lento acá, en el carril derecho, que es su derecho, va a quedar claro yo, pero va otro lento acá, y a veces se percibe que hasta por molestar lo hacen de ir así, y todos los kilómetros hacia atrás, gente queriendo pasar, ¿no? Entonces, parte de la educación vial, parte de la cortesía, ¿no? Manejemos a la derecha y dejemos los carriles de la izquierda para aquellos que necesitan ir rápido. Las ambulancias. Y en eso de caminar rápido, están los bomberos, está la misma policía, ambulancias de diferentes instituciones de socorro que hay en el país. El carril, claro, necesitan. En países civilizados, pues, siempre son los vehículos prioritarios, aquellos servicios de servicio, los que dan servicio de energía eléctrica, los que ven el tema del agua y otros más, pues, que pueden necesitar desplazarse rápido. Así que, amigos televidentes, ayúdenos a hacer campaña, eduquémonos, implementemos las normas de cortesía que ya conocemos, y entramos en internet y podemos ver muchas acciones buenas que podemos hacer en las autopistas. Qué bueno. Seguimos conversando ya para la parte final. Vamos a un nuevo cambio. Y cuando regresemos con el ingeniero Rafael Cienfuegos del Comité Ejecutivo Nacional de Cruz Roja Salvadoreña, consejos para el día de mañana en que conmemoramos la transfiguración del Divino Salvador. Así que ya regresamos. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador. Radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonice nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Es de cerca su entrevista El Salvador Posible. Recordándoles que estamos desde Nueva York y desde Washington con nuestra gira 2022, viviendo la salvadoreñidad con nuestros paisanos de la diáspora del 1 al 10 de agosto. Así es que saludos, recíbanos, acompáñenlos y sientan
el calorcito del ser salvadoreño con nuestra delegación Gira 2022. Continuamos con el ingeniero Rafael Cienfuegos, que es ejecutivo del Consejo Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña. El que la sabe de todas, todas, un rescatista por naturaleza, un socorrista de primera fila, el mayor donante de sangre, el experto en cómo manejar el fluido eléctrico, cómo evitarse accidentes en los hogares, en las empresas. Todo eso lo conocemos con el ingeniero Rafael Cienfuegos. La situación de las vacaciones de Semana Santa, que todos vamos al mar. Consejos prácticos para aquellos que van al mar. Es importante que usted no se adentre al mar si no conoce el comportamiento de las aguas, porque hay diferentes comportamientos según la geografía. Por ejemplo, en la zona paracentral, las aguas ahí, dicen que ahí el que no sabe se ahoga. Ya en cambio, en el oriente sur tenemos lindísimos parajes como el Espino, donde usted recorre 40 kilómetros de playa y no se ahoga, el agua hasta la rodilla. El Espino. Así que estoy probando una de las mejores playas del país, de Latinoamérica, del Pacífico. Ingeniero, ¿no le ha tocado en estos días salir del país a veranear, a pasar sus vacaciones? Veo que usted está muy dedicado también al trabajo del socorrismo. Sí, bueno, sí, me encantaría salir a pasear. No se puede, ¿verdad? ¿Tiene guardada la moto? Está guardada la moto y la bicicleta. A ver, mire, sí, los paseos al mar. En las carreteras ya hablamos de los riesgos que hay en las carreteras para llegar al mar, ¿verdad? Sí, sí. Pero al llegar al mar, nosotros tenemos que seguir las indicaciones de aquellos expertos que están ahí en las playas, que son los socorristas de diferentes cuerpos de socorro, entre ellos los de Cruz Roja Salvadoreña. Y hay un policía ahora también dando servicio en las playas. Todos ellos son expertos en el conocimiento de las playas, o sea, lo que hay en el fondo del mar y de las mareas. Entonces nosotros, como digamos turistas en el mar, tenemos que seguir las indicaciones de ellos. Ellos nos dicen, en este momento ya no se puede bañar, sálganse. Tenemos que salirnos. Si ellos nos dicen, aquí no se vaya a bañar porque está con bandera roja a este lado. Hay corrientes encontradas. Hay corrientes encontradas y tal como usted comentaba, sí. Hay playas muy reconocidas en nuestro país, que son muy bonitas, son preciosas. La mayoría de playas, ¿verdad? Sí. Pero algunas tienen un fenómeno que se llama alfaque. Alfaque. ¿Verdad? Que son corrientes marinas, submarinas, que están abajo. Usted está parada en la playa y de repente se hunde, ¿no? Y la corriente lo arrastra. Y si yo no sé nadar, pues la desesperación lleva y me ahogo. Casos como esos abundan todos los años. Mira, ya están los guardavidas salvando, rescatando a la gente, ¿no? Tenemos que tener cuidado, reconocer el sitio donde me voy a bañar y apoyarme con los cuerpos de socorro o la misma gente que vive en el área le dice, mire, aquí tenga cuidado, aquí es peligroso, allá es un poco menos peligroso, es así. Importante, no entrar en estado de ebriedad al mar. Tengo que andar solo, no, es una irresponsabilidad. También no debemos dejar que los niños entren solos al mar. Ni a una piscina, ni tampoco en un lago. La actitud debe ser la misma en cualquier parte. No debemos dejar que los niños se bañen solos, ni tampoco los adultos mayores. Sí, sí, sí. Pues porque cualquier cosa les puede pasar y ahí los segundos también cuentan. Morir por inmersión pues es fácil. Y peor si estamos en una playa donde hay piedras y aparte de la arrastrada que me dé allí una corriente, me pueda golpear la cabeza en una piedra. Como Cruz Roja están en la mayoría de turicentros, tanto sí, en playa como en tierra. Sí, estamos a full cobertura en estos días, en las principales playas del país, balnearios, los lagos y también en aquellas ciudades donde hay eventos religiosos. Bueno, estamos, ¿qué dice usted de eventos religiosos? Pues mañana vivimos quizás la fiesta principal, que es la transfiguración. Allá nuestros abuelos decían la bajada del colochón.
¿verdad? Uh-huh. Y también había otra clase de bajadas con la delincuencia, ¿verdad? Hacer su agosto. Hacer su agosto. Muy famoso. Hay que tener cuidado con ambas situaciones, porque por lo general a la familia le acompañan niños, que estos sean mayores de 12 años, uh-huh. o de qué edad se pueden, y que anden identificados, me decía usted, ingeniero. Sí, a ver, cuando andamos, digamos, en sitios donde hay aglomeración de personas, puede ser una procesión, puede ser un estadio, donde hay aglomeración de personas. En este caso, para el día de mañana, que vamos con la familia a ver la transfiguración en cualquier parte, es muy importante tener control sobre los niños y los adultos mayores. De hecho, los que manejan, los líderes de la familia, el papá, la mamá, lleve agua para consumo, agua potable, porque ya vimos que no existe, aparte que es escasa el agua, cuando hay y se la venden es cara. Entonces es mejor llevar uno su propia agua. En estos casos que hay mucho calor, por salud, unos granitos de sal, granitos y tal vez un par de limones exprimidos ahí en el agua, eso ayuda para hidratarse. Debemos llevar los medicamentos de los niños y de los adultos, los medicamentos que toman en la mañana, mediodía, en la tarde, ¿verdad? Que a veces pasamos todo el día afuera, ¿no? Entonces hay que llevar ahí en bolsas plásticas todo eso. Llevemos también los documentos de todos nosotros en bolsas plásticas para protegerlos de la humedad, porque siempre llueve en esta fecha. Siempre, ¿verdad? Y en el caso de los niños y los adultos, escribamos el nombre del papá o la mamá y el número de teléfono de ellos. Doblamos el papelito y se lo colocamos en una bolsa, en la camisa o en la cartera, si anda en cartera, o en una bolsa de pantalón. De tal manera que si se pierden, ya todos los colegas de los diferentes cuerpos de socorro y la policía siempre le buscan a alguien, hay algo que identifique a dónde llamar, pues por cualquier emergencia. Eso es muy importante. Y digamos, como un plan familiar de contingencia, llamémoslo así, antes de salir de la casa, pactemos. Miren, vamos a tal parte. Si nos extraviamos, vámonos a este otro lugar y ahí nos reunimos. ¿Verdad? Eso es muy importante, tener un sitio alterno donde reunirnos en caso que nos extraviemos. Y no olviden poner el nombre y número de teléfono, un papelito ahí en las bolsitas de los niños o de los adultos. Interesante. ¿Y las personas hipertensas, o sea, que están tomando un medicamento de especialidad, deben de tener sumo cuidado de habérselo ingerido o andarlo consigo por cualquier cosa? Sí, bueno, personas que toman de medicina, digamos, como decimos los salvadoreños, perenne, debemos andar nuestra medicina. Hay cajitas que las venden en la farmacia, cajitas plásticas, andar sus pastillitas por cualquier cosa, ¿no? Porque uno cuando sale de la casa no sabe, hoy no podemos decir, voy a regresar a las 7, ¿va? Por, o sea, a las 8, a las 9, más noche, voy a no regresar, ¿va? Sí, está mejor andar preparado desde temprano, ¿no? Sí. Uh-huh. Y en cuestión de seguridad, también es importante la higiene, la mascarilla es importante que se ande en este momento de peregrinación. Hay diversas procesiones a nivel nacional. Entonces, el COVID está con nosotros todavía, está erradicado. Uh-huh. Y viene la fiebre del mandril, la fiebre del gorila, la fiebre del mono, como le la fiebre, bueno, de todas formas la han calificado. Sí, a ver, mire, el COVID no ha desaparecido. Ya está, digamos, en control, ¿verdad? Pero no ha desaparecido. En estos días que nos quedan de vacación, las probabilidades de contacto o de contagio existen. La diferencia es que ahora la seriedad de la enfermedad que me pueda dar por COVID es menor que antes, porque la mayoría tenemos ya las 3 vacunas. Sí, señor. Una persona ya 4, ¿verdad? Pero aquel que tiene 2 está con más riesgo de que la enfermedad sea más seria. Pero el riesgo de contagio, ahí está la luz del día. En la aglomeración. Y hay, ya le haya dado a la persona 1, 2, 3 veces, le puede volver a dar COVID. Entonces, para ello es muy importante
si vamos a estar en un conglomerado donde no conocemos la gente, lo mejor es estar con nuestra máscara, ¿verdad? Y mantener constantemente el lavado de manos, ¿verdad? En cualquier momento, antes de comer, ir al baño o cualquier actividad, voy a tomar agua, que salude a alguien, pues ahí a discreción me limpio con alcohol gel. Siempre es bueno dar ahí la dosis de alcohol gel. La higiene de manos es muy importante y la protección de boca-nariz. O sea, la mascarilla no solo es para la boca, es boca-nariz. Y bien apretadita, bien apretadita, pues porque el virus ahí está, te va a andar. Así que sigamos con ello, aunque nuestras autoridades hayan dicho, mire, no es obligación la mascarilla. Sí, no es obligación, pues, pero tampoco es obligación que yo no la use, ¿verdad? Sí, más en concentraciones. Sí, más en concentraciones de personas. Entonces, lo mejor es protegerme. Muy bien, ingeniero Rafael Cienfuegos, gracias por haber venido. Esperamos que lo poquito que quede de la semana, pues, recree un poquito sus pensamientos, sus sentimientos, como gratitud de la gente a la cual usted sirve, a las empresas, a los amigos, a la institución de Cruz Roja, que siempre está presente en los acontecimientos como ahora en que se requieren de los servicios de socorrismo, de salvamento acuático y hasta del Comité de Damas, que también se desplazan en ayuda, más de la procesión del Divino Salvador del Mundo, que será apoteósico este año. Por fin, después de 2 años de pandemia, la gente se volcará a las calles y ahora que ha sido rescatada la Rubén Darío, va a estar a reventar. Sin embargo, se han anunciado que se colocarán presencias artísticas y todo eso ayudará también a recrear. Gracias, ingeniero. Su saludo final en este programa que es suyo de cerca, El Salvador Posible. Muchas gracias. Bueno, desearle a todos nuestros televidentes y los veraneantes lo mejor de lo mejor. Cuídense mucho, atiendan las instrucciones de nuestras autoridades, de los cuerpos de socorro. Y primero Dios, estamos en funciones nuevamente el lunes, ya produciendo dentro de nuestro país, que se requiere mucho, mucho trabajo, mucha solidaridad. Así que, amigos, me despido pues y deseándoles lo mejor. Muy bien, muchas gracias a usted también y amigos televidentes. Como dice el ingeniero Rafael Cienfuegos, el campeón donante de sangre. Hoy no va a donar por estos días. Oh, no, ¿cuándo le toca? Todavía me falta unos 6 semanas de alimentación, para la todavía tiene que ponerse pollón. Sí, estas 6 semanas voy a aprovechar para comer más pupusas y más frijoles fritos con plátano. Bueno, cuando se acerque el día, lo vamos a invitar de nuevo para que nos indique cuál es su modo de vida, para que nos sirva de ejemplo a los salvadoreños. ¿Y por qué no donamos? Hay que donar sangre, especialmente ahora en vacaciones. Y como decíamos en un principio, la gente se accidenta y se requiere de ese apoyo solidario del vital líquido. Bueno, ayudemos a que el mundo en que vivimos camine un poco mejor. Por amor a El Salvador, este es ITV, su canal internacional de cerca, El Salvador Posible. Hasta la próxima.